Italia sería el embrión del movimiento que produciría la separación de Haití y la República Dominicana, el cual llegará a ser libre de toda potencia extranjera el 27 de febrero en la puerta del Conde. Duarte, eres grande y valiente, siempre te tengo presente, por luchar por mi país y liberarnos de aquí. Cada vez que te recuerdo, siempre pienso en la padre. Si la volvieran a invadir, yo daría mi alma. Liberar nuestro país, eso siempre fue tu sueño. Sin temer nunca morir, tú luchaste con empeño. Padre querido, que con otro luchador nos libera de la guerra. Si me voy de mi país a otros lugares afuera, nunca me olvidaré de mi linda y buena tierra. Termino de concluir diciendo que me siento feliz de ser dominicana y de tener un país donde no somos esclavos de ninguna otra nación. Yo escribí este poema con todo mi corazón. Vamos a darle un fuerte aplauso.